No mucho más, José, te cedo el control. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy José Batistón, en estos momentos presidente del ITAES para los que no me conocen. Y hoy el taller se va a desarrollar sobre estrategias para la atención cardiovascular en el contexto en este contexto de pandemia. Y ya hemos tratado el tema de las consecuencias de la falta de tratamiento y prevención de las patologías en general, pero hoy vamos a tratar una en particular que es la cardiovascular. Que tenemos que tener presente es la causa número uno de muertes en Argentina. Contamos para ello con varios panelistas, entre ellas la doctora María del Carmen Baguer, que es la jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Cardiología de Corrientes, la licenciada Margarita Sandero, perdón, Santoro, que es responsable de calidad del Instituto Cardiológico de Corrientes, la doctora Aide Stropi, que es directora médica del Instituto Cardiovascular de Rosario, y el doctor Mariano Benzadón, director de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Va a coordinar todo esto el doctor Eduardo Farías, que es director de la Fundación Cardiovascular Corrientes del Instituto de Cardiología de Corrientes. Así que le damos la iniciativa a Eduardo, comenzá la coordinación. Muy bien, muchas gracias doctor Batistón. Creo que ya la presentación fue del taller es clara, así que para ganar el tiempo vamos a dar lugar a cada una de las tres entidades que nos van a exponer su experiencia y posteriormente a través del chat o a través del canal de YouTube los asistentes podrán canalizar sus inquietudes y preguntas. Comenzamos primero con los locales aquí en Corrientes, el Instituto de Cardiología de Corrientes, en relación a la experiencia del triage que nos van a exponer la doctora Banger y la licenciada Margarita Santoro. Adelante. Perdón, un segundo. Okay. ¿Y cuál es? Bueno, un segundito que estamos acá. La tecnología a veces no. Pero... Ahí está. Bueno, buenas tardes desde el Instituto de Cardiología de Corrientes. Gracias a ITAES por nuevamente habernos invitado a compartir esta presentación. Simplemente queríamos compartir cuál fue nuestra experiencia con la utilización de la herramienta Triage, que es una herramienta de uso que ha sido recomendada por el Ministerio de Salud de la Nación, describiendo cuál ha sido su utilización en la institución, tanto para clasificar a pacientes y usuarios que ingresan a la misma y mostrar los resultados obtenidos luego de su aplicación. Como ustedes saben, el triage en general debe ser la llave de entrada para una asistencia eficiente y eficaz y tiene que ser, para lograr esto, una herramienta rápida y fácil de aplicar. Ha sido recomendada específicamente en la pandemia de SARS-CoV-2 para detectar casos sospechosos de COVID y de esta manera implementar las medidas adecuadas para evitar el contagio dentro de la institución, del personal y del resto de los pacientes. ¿Por qué nosotros pusimos énfasis en la utilización del triage? Porque el Instituto de Cardiología de Corrientes es un centro de derivación de nivel 3 para toda la región nordeste. Y abarca, por lo tanto, la atención cardiovascular de alta complejidad de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones,
provincias diferentes con cuatro abordajes diferentes de la pandemia y resultados diferentes, a lo que se suma la proximidad de dos capitales de provincia, la de Corrientes y la de Chaco, Resistencia y Corrientes, ciudades que están separadas por 14 kilómetros apenas y que comparten educación, deportes, banca y comercio, lo que hace que realmente el flujo de personas de un lado hacia el otro sea incesante. La provincia de Corrientes, desde el momento de inicio de la pandemia, estableció un sistema de gestión de cuarentena centrado en una forma de trabajo de llamado a un call center provincial a través del cual se ejercían las distintas coordinaciones para definir qué hacer con los pacientes. Primero, en su primera etapa, los pacientes que volvían de áreas de circulación activa, tanto del exterior del país, luego pacientes que volvían de áreas de circulación local activa dentro del país y además pacientes que consultaban por alguno de los síntomas compatibles con COVID y que necesitaban algún tipo de asesoramiento en cuanto a si acercarse o no a un centro de salud o si permanecer en el domicilio donde recibían la atención adecuada. Y a eso se sumaba la coexistencia de otra epidemia en la región, que era la epidemia de dengue, que también se gestionaba a través de este call center. Al 16 de junio del 2020, el total de pacientes que se habían presentado en la provincia de Corrientes, 70% presentaban como nexo epidemiológico trabajo en centros de salud de Chaco o en comercios de la provincia del Chaco. Ustedes ven a la derecha de la pantalla cómo recibimos nosotros el informe oficial, tanto de dengue como coronavirus, y la aclaración de cuántos casos tienen algún nexo epidemiológico en particular. Esto hizo que en realidad el personal de salud, afectado por la infodemia, como ya hablamos muchas veces, dedicado en su mayoría a atención cardiovascular, con muy poco conocimiento de cómo manejarse desde el punto de vista del uso del equipamiento de protección personal y de preocupado por la seguridad en la atención del paciente, necesitara que se pusieran barreras para la llegada de los pacientes antes de consultorios externos, imágenes, cámara gamma, laboratorio, hemodinamia, sector prequirúrgico y cirugía. Por esa razón es que se decidió utilizar el elemento triage a fin de poder hacer una adecuada clasificación de los pacientes y evitar el ingreso de pacientes con alguna situación de sospecha de COVID. Margarita. Buenas tardes, gracias por la invitación para disertar en este lugar. Yo voy a hablar de la planilla triage, los tipos de planillas triage que utilizamos en nuestra institución. Utilizamos 5 tipos de planillas triage para los pacientes que ingresan a consulta o para realizarse algún estudio. La planilla que se realiza a los pacientes preturno o turno telefónico, los pacientes que van a realizarse una diálisis, las visitas también se le aplica el triage, y el triage en situaciones especiales, como cuáles son esas situaciones especiales, a los proveedores que vienen a traer insumos de otros lugares en nuestra institución, al personal de mantenimiento, a personal que viene de otras áreas de circulación viral, se le realiza el triage, como por ejemplo a personal que traen prótesis, válvulas, etcétera, se le realiza el triage, ese triage se eleva al directorio y el directorio toma una decisión si realizarle hisopado o no en coordinación con el call center para cuarentena e hisopado. ¿Qué formato tenemos? Tenemos formato papel y formato digital. Nosotros el triage lo empezamos con el formato papel, pero actualmente ya utilizamos el formato digital y solo tenemos el papel en el caso de que haya algún problema con el sistema digital, lo utilizamos como backup. Y contando un poquito la historia de cómo empezamos con este tema del triage, el 13 de abril del año 2020 se implementó el triage en toda la institución en formato papel, cuando teníamos un flujo de pacientes de 150 pacientes día promedio por el tema de la cuarentena, nosotros disminuimos la cantidad de pacientes. Esa planilla TRIAS está estructurada en base a las recomendaciones de caso por el Ministerio de Salud de la Nación, entonces también se va modificando esa planilla en base a que se vaya modificando la definición de caso dada por el Ministerio de Salud de la Nación.
El 23 de abril se amplió la cobertura a 250, 270 pacientes día aproximadamente, entonces afianzamos más la implementación de esta herramienta. Como ustedes pueden ver ahí, no sé si la llegan a ver, ese es el formato de la planilla TRIAS papel, en donde en el encabezado están los datos del paciente, el nombre y el apellido, el DNI, la fecha que vino a atenderse y el servicio para el cual vino a atenderse, ¿no es cierto? Y después tenemos las preguntas propias del triage, como por ejemplo, si es personal de salud o no, si tiene fiebre, si tuvo tos, si tiene dolor de garganta, pérdida del gusto, o si viene de alguna zona de circulación viral, si estuvo en contacto con caso sospechoso confirmado de COVID. Y las opciones son sí o no, y en base a las respuestas que da el paciente, se lo deja entrar a la institución o se le reprograma el turno. Esta planilla TRIA siempre está acompañada de un instructivo, y ese instructivo es el que determina si el paciente va a ingresar o no. ¿Cuáles son las ventajas del formato papel? Que permite detectar casos sospechosos COVID-19, pues una de las ventajas. También permite tener un registro estructurado del triage, permite visualizar en un solo formulario, como ustedes vieron anteriormente en la planilla, toda la adherencia, es decir, quién le hace el triage. Siempre se empezó con enfermería, después continuó el personal administrativo del servicio y después la parte médica o técnica, según corresponda. ¿Cuáles fueron los problemas del formato papel? La adherencia del personal que realiza el triage, cuestionamiento de los pacientes por la repetición de las mismas preguntas en todas las estaciones por donde va pasando, y también que el papel sirve como vector del virus. Entonces, en base a todo eso, pensamos en el triage digital. El triage digital empezó a funcionar a partir del 22 de mayo. Primero empezamos con un formato Google y después ya se programó en la institución a través del servicio de sistemas y se implementó ya. Actualmente el TRIAS que funciona en todas las computadoras de escritorio de la institución. A partir del 1 de junio nosotros empezamos a recibir aproximadamente 650 pacientes día, es decir que se amplió la cobertura de pacientes. El flujo de pacientes pre-cuarentena fue o es de 1.150 aproximadamente, y actualmente tenemos un flujo de pacientes de 650 días. Y esta ampliación de la atención de los pacientes lo pudimos hacer gracias al triage. El triage en formato digital tiene 5 fases. La fase 1 o preturno y la fase 2 son las etapas más importantes del triage. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llama por teléfono acá en la fase 1 a pedir su turno, el administrativo le realiza el triage telefónico y en base a lo que el paciente conteste, le da el turno o no. En la fase 2, que es el día previo al turno, el administrativo le llama al paciente nuevamente, confirma el turno y si está todo bien, el paciente ingresa a la institución y ya es abordado la fase 3 del TRIAS, en donde cuando el paciente ya está en la institución se le realizan las mismas preguntas siempre. Después, en la fase 4, es cuando el paciente ingresa al servicio en donde va a ser atendido, le hace el administrativo del área nuevamente el TRIAS. Y en la fase 5, el médico o el técnico, según corresponda, le hace nuevamente el TRIAS. Entonces se decide si se le atiende o no. En realidad siempre se atiende a los pacientes. Siempre, si no es que se deja sin atender. Solamente que por ahí se puede reprogramar el turno en base a lo que dé el TRIAS. ¿Cuáles son las ventajas del formato digital? Permite tener una base de datos formato Excel, porque a medida que se va completando la planilla, automáticamente se va generando una base de datos. Al tener campos obligatorios a completar, los datos sociodemográficos del paciente siempre están presentes, cosa que no pasaba con el formato papel. Permite detectar casos sospechosos de COVID-19 igual que el formato papel. Y permite realizar el preturno telefónico, facilitando la toma de decisiones antes de que el paciente ingrese a nuestra institución. También se disminuyen costos, porque 1.000 a 1.200 copias al día tiene un costo, y al disminuir el papel también cuidamos el medio ambiente. ¿Cuáles son las desventajas del formato digital? Que no funciona si el sistema cae. Si por algún motivo hay un problema con el sistema, deja de funcionar, entonces tenemos que volver al papel.
Si en el triaje inicial se carga mal algún dato, el apellido de un nombre o el número de documento, en la fase siguiente, en el sistema aparece como que el paciente no fue evaluado previamente. Esos son los inconvenientes que tiene. Y siguiendo con el objetivo, que era mostrar los datos en base a la aplicación de estas planillas, este se hicieron un análisis de datos tanto del formato papel como del formato digital. En el periodo del 13 de abril al 29 de mayo, se revisaron 5.677 planillas triage, de las cuales 2.525 fueron aptas para el análisis. Significa que solo el 44% se pudo analizar porque las demás se descartaron porque estaban incompletas. De esa cantidad, 1.125 presentaba algún ítem positivo del triage. De eso se detectaron 85 casos de, no casos, sino situaciones de pacientes que tenían fiebre, y de ese total, 23 se confirmaron como casos sospechosos de COVID. En el formato digital, del 22 de mayo al 12 de junio, se analizaron 7.086 planillas triage, que representan el 98%, significa que la mayoría están completas. De allí, 655 presentaron algún caso, algún ítem positivo en la planilla triage. De ese total, 112 pacientes presentaron fiebre. De esos 212 pacientes que presentaron fiebre, el 60% aproximadamente tenían un fiebre más un ítem positivo. El 27% tenían fiebre más dos ítems positivos. El 9% tenían fiebre más tres ítems positivos. Después ya no veo, pero era el 3%, después el 4% y así sucesivamente hasta llegar al fiebre más 5 ítems positivos, que representa el 0,9%. En definitiva, de estos 112 pacientes que presentaron fiebre, discriminando según el tipo de situación que presentaba, tuvimos que 18% presentaban fiebre más tos, 9% presentaban fiebre más odinofagia, 4% fiebre más pérdida del gusto o del olfato, el 26% fiebre más disnea, el 9% representaban al personal de salud más fiebre, y personal que, o personas o pacientes que provenían de zona de riesgo, el 4% más fiebre. ¿Qué significa esto? Que analizando las planillas triage, tanto en el formato papel como en el formato digital, desde el 13 de abril al 12 de junio, se detectaron en total 30 casos sospechosos para COVID-19. Esto significa que utilizar esta herramienta triage en nuestra institución permite cuidarnos entre todos y hacerle frente a la pandemia de forma eficiente y eficaz. Significa que es eficaz esta planilla para detectar casos sospechosos de COVID. Estos son todos los servicios que participaron y participan para que el triaje sea posible. Es un gran trabajo en equipo de toda la institución, y este trabajo en equipo hace que nosotros podamos estar protegidos de alguna manera por esta planilla, por esta herramienta, y es el trabajo de todos. Y bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Margarita. Dejo de compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, continuando con la exposición, es el turno de escuchar la experiencia del Instituto Cardiovascular de Rosario, las doctoras Aide Stroppi y Carolina Subirá, quienes son la primera directora médica operativa del ICR y la segunda coordinadora de calidad de la institución. Nos van a exponer la experiencia del ICR ante la situación de esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuestro enfoque fue a partir de la enfermedad cardiovascular global, que lidera el ranking de muertes y años perdidos de vida ajustados por discapacidad, generando alrededor de 100.000 muertes anuales y 280 muertes por día en Argentina.
El primer caso de coronavirus en nuestro país se reportó el 3 de marzo, en Rosario el primero se registró el 12 de marzo y el 20 de marzo se instauró el aislamiento social preventivo y obligatorio. Las medidas de aislamiento en la provincia de Santa Fe han sido muy efectivas en reducir la propagación del virus, pero se han objetivado una reducción significativa en las consultas y en la realización de prácticas, tanto programadas como de urgencia y emergencia. Les pido disculpas. Los factores que afectan a la menor atención de los pacientes cardiovasculares en nuestro medio son una preocupación muy grande de los pacientes a consultar por temor al contagio. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes de alto riesgo por tener más de 60 años y comorbilidades. Temor de los pacientes por tener problemas legales al movilizarse hasta el centro de salud. Y temor a movilizarse en transporte público sumado a la huelga más larga del transporte público de 23 días dispuesta por los gremios a las principales ciudades del país. Resoluciones sanitarias COVID limitaron procedimientos y consultas justificadas a realizarse y las obras sociales y prepagas cerraron sus oficinas en la provincia, dificultando autorizaciones, pagos, admisión de bonos y copagos. Tuvimos en las últimas semanas los primeros datos duros del programa Stand Save a Life, que muestran en inicio una reducción significativa del número de infartos por día. Vemos como del 1 al 19 de marzo teníamos 5,26 infartos por día, que cayeron a 2,5 del 20 al 31 de marzo. Y luego una lenta mejoría de estas cifras, pero sin recuperarse las cifras previas. En las áreas con circulación viral comunitaria, la caída de las consultas por este motivo fueron mucho más significativas. Los vemos en el gráfico azul, la caída global de consultas por infarto del 20 de marzo al 30 de abril, del 27%, con un impacto del 32% en zonas con circulación viral comunitaria. Del 1 de mayo al 31 de mayo, la caída global fue del 17%. Y esto va acompañado de un aumento significativo de la mortalidad por infarto. Como vemos, comparando del 20 de marzo al 31 de mayo de 2019 versus el mismo periodo de 2020, la mortalidad de infarto subió del 5,4% al 10,9%. Del mismo modo, el Killipi Kimball, tanto de ingreso como de evolución, Killipi Kimball D en 2019, mismo periodo, 4,22% de los pacientes, en 2020, 9,73%, siendo una cifra también estadísticamente significativa. Puntualmente en ICR, la actividad asistencial no COVID cayó abruptamente desde el inicio de la instauración de la cuarentena, llegando a un 10% de la actividad habitual, tanto en el Centro de Emergencias Cardiovasculares, nuestro servicio de guardia de emergencias, en la actividad quirúrgica programada y de urgente de emergencia, en la actividad ambulatoria y de diagnóstico por imágenes. Afortunadamente, y acompañado con un pool de herramientas adoptadas para contrarrestar esta situación, desde la segunda quincena de mayo y fundamentalmente en la primera de junio, notamos una tendencia a reactivación significativa. Las estrategias adoptadas fueron múltiples. En primer lugar, la designación del instituto como institución libre de COVID. Y esto se fundamenta con muchas medidas, fundamentalmente la creación de un centro específico, el Centro Médico E, a partir de Grupo Oroño, dedicado exclusivamente a la asistencia de pacientes sospechosos y confirmados COVID, tanto en el área ambulatoria como en internación, con 24 posiciones. Y la implementación de múltiples protocolos de mitigación de riesgos para la atención de pacientes, tanto en el sector ambulatorio como en internación. Protocolos que fueron presentados a través de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Ciudad y aprobados por el Ministerio de Salud de la provincia. Estos fueron diseñados, desarrollados por cada institución que integra el Grupo Oroño con sus particularidades, bajo la dirección de Carolina Subirá, que me acompaña, infectóloga, referente COVID y responsable del área de calidad institucional y seguridad del paciente, y el doctor Juan José Boretti, cirujano, director de cirugía y director médico operativo del Grupo Oroño. Carolina, ¿querés contarnos las estrategias?
Bien, en cuanto a los protocolos implementados de mitigación de riesgos para la atención de pacientes en esta etapa de pandemia por virus COVID, incluyen siempre descripción, capacitación e implementación de diversas estrategias, como sea una consulta epidemiológica realizada por nosotros los infectólogos en la totalidad de los pacientes que requerían internación o la realización de prácticas ambulatorias invasivas. Al ingreso a todas las instituciones del grupo, según decreto, uso obligatorio de tapabocas, control de temperatura por termómetro infrarrojo sin contacto y firma de una declaración jurada de buen estado de salud en base a la del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, cuyas preguntas son muy similares a la de la aplicación Cuidar. Medidas de distanciamiento social obligatorio, repaso de las condiciones de ventilación de todos los ambientes, facilitando ventilación cruzada, apertura de ventanas, uso de filtros EPA portátiles en consultorio, consideración de ionizadores ambientales, repaso, capacitación en uso y retiro de elementos de protección personal, haciéndolos disponibles a la totalidad de nuestros agentes de salud, refuerzo y capacitación continua en higiene de manos y maximización de la disponibilidad de dispensadores de alcohol en gel en todas las áreas, también repaso de las técnicas de limpieza y desinfección de superficies, aumentando la frecuencia de limpieza de todas aquellas superficies de alto contacto, como pueden ser picaportes, superficies donde los pacientes tomaban contacto con sus manos y con el personal administrativo. Respecto para las consultas ambulatorias programadas, los procedimientos de mitigación de riesgos en la actividad ambulatoria consideraban no solo consultorio externo, sino también kinesioterapia ambulatoria y la realización de prácticas diagnósticas de laboratorio en imágenes fueron aprobados por Ministerio de Salud de Santa Fe, posteriormente elevados al Ministerio de Salud de la Nación. Aumentamos y mantuvimos continuamente la disponibilidad de profesionales en las especialidades críticas para dar continuidad de la atención a todos aquellos pacientes, sobre todo con condiciones comórbidas, para que pudieran mantener unidades de base controladas. Y gestión de los turnos y de las condiciones de acceso y accesibilidad de los pacientes para evitar aglomeraciones en las salas de espera, coordinar las filas de acceso, otorgar los turnos con distanciamiento temporal, reorganizar las salas de espera considerando la capacidad total de las mismas, manteniendo el distanciamiento de 2 metros, agregando dispositivos barrera entre el paciente y el personal administrativo, mejora de la señalética y cartelería, la implementación de un triage COVID administrativo, no solamente desde el momento del otorgamiento del turno presencial, sino también en el call center con un instructivo en base a preguntas para rápidamente detectar cualquier criterio clínico o epidemiológico que pudiera ser este paciente con sospechoso de infección por COVID para redireccionarlo al área específica de atención de consultorio de pacientes febriles primeramente y luego al centro médico que se dedica exclusivamente a la atención de pacientes febriles respiratorios sospechosos de COVID. En cuanto a la accesibilidad, disponibilidad de turnos dentro de las 72 horas, facilitar autorizaciones para traslado que se envía mediante correos electrónicos o un QR, y maximizar la plataforma ya existente de telemedicina para todos los pacientes del Grupo Oroño, en función de otorgar servicio de demanda espontánea cardiológica, una guardia específica de telemedicina, demanda espontánea también de neurología y de turnos de infectología. Bueno, en el Centro de Emergencias Cardiovasculares tuvimos una actividad muy importante en reunión y trabajo en equipo con los directores de los servicios de emergencias médicas más importantes de la ciudad para revisar los protocolos de derivación de pacientes, implementación de un triage telefónico entre el médico del servicio de emergencias y el médico receptor en ICR en el momento de la derivación, y un refuerzo y nueva concientización sobre el protocolo de preactivación hemodinámica en síndromes coronarios con elevación de segmento ST, que nos permitió reducir el tiempo puerta-balón, el tiempo total de isquemia y el tamaño de infarto asociado. Refuerzo del triage médico al ingreso con estratificación en 3 niveles de riesgo de contaminación por el virus en pacientes que podían comunicarse normalmente,
Las preguntas clínicas y epidemiológicas nos permiten distinguir tres niveles de riesgo de contaminación asintomática: bajo, intermedio o alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo, recordemos que Santa Fe no tiene circulación viral comunitaria, son tratados como cualquier paciente fuera del periodo de pandemia. Pacientes de riesgo intermedio se los aísla y se los trata como COVID hasta el resultado del hisopado. Tenemos el resultado de PCR en institución en menos de 5 horas. Y los pacientes de alto riesgo son derivados al centro médico E para manejo de acuerdo al protocolo COVID. Se hizo una capacitación muy fuerte a todo el equipo de salud en este punto del centro de emergencia, fundamentalmente a los médicos de guardia, staff y gestores de servicio, y una fuerte difusión en medios y redes sociales sobre las estrategias adoptadas para transmitir seguridad a nuestros pacientes sobre la consulta oportuna ante cualquier síntoma cardiovascular. En cuanto al específico de la actividad quirúrgica, hemodinámica y endoscópica, se desarrollaron diversos protocolos que se presentaron a través de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Ciudad de Rosario al Ministerio de Salud específico para mitigar riesgos en cirugía no postergable, no diferible, cirugía de urgencia de emergencia, y después aquellos procedimientos programables, pero que de demorarse aumentaría la mortalidad del paciente. También se desarrollaron protocolos para cirugía menor ambulatoria, para retomar las videoendoscopías, ecocardiogramas transesofágicos, ergometrías y procedimientos hemodinámicos. La totalidad de todos estos pacientes es sometido a un screening ambulatorio presencial o por telemedicina de su riesgo infectológico en base a este triage de COVID en bajo, intermedio, alto, para definir, según cada una de las situaciones epidemiológicas que hemos atravesado en la provincia, si era necesario 7, 14 días de autoaislamiento o la realización de algún test de RT-PCR para SARS-CoV-2 en las 48 horas previas a su ingreso a la institución. En cuanto a lo que es rehabilitación cardiopulmonar, está dentro de los protocolos de rehabilitación kinésica que fueron presentados, con mitigación de riesgos en estos centros, donde se hace también la misma aplicación del triage al momento de otorgar el turno, al momento de ingresar el paciente a la sala de rehabilitación, y con todas las precauciones de limpieza, de desinfección y distanciamiento social dentro del mismo gimnasio. A su vez, se ha diseñado e implementado un servicio de telerehabilitación para aquellos pacientes que tengan dificultades en la movilización. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo en nuestra presentación. Bueno, muchas gracias, doctoras. Muy, muy interesante la presentación. Y continuando con el temario del taller, hemos visto hasta ahora dos presentaciones relacionadas a las estrategias de manejo y prevención para evitar exposición y manejar a los pacientes. Y vamos a cerrar el taller con la presentación del doctor Mariano Benzadón, jefe del Departamento de Innovación y Director de Calidad y Seguridad y Experiencia del Paciente del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Por favor. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a compartir pantalla para poder mostrar la presentación. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, al igual que mis colegas del Instituto Cardiovascular de Rosario, la idea es compartirles qué es lo que hicimos nosotros para tratar de mitigar el daño que estaba provocando la pandemia en los pacientes cardiovasculares. Como ustedes saben, el virus mata a mucha gente. En nuestro país, al día de hoy, ya mató 913 personas de manera directa. Pero también todos sabemos que la presencia de la pandemia y muchas de las medidas que se toman para reducir este flagelo también provocan daño de manera colateral. Y básicamente uno de los daños que estamos conversando y que también relataron mis colegas fue la restricción al acceso a la salud que se observa en la población, que por las medidas de aislamiento social o por miedo a contagiarse, dejan de controlar sus patologías preexistentes o sus síntomas agudos. Y esto se ha visto reflejado, esta reducción en el acceso a la salud se ha visto reflejado en todo el mundo, acá solo algunos ejemplos.
A la izquierda pueden ver la caída dramática de las consultas en las guardias, las consultas cardiológicas en las guardias de Inglaterra, y también en nuestro medio estadísticas de la campaña Stem for Life, que también mostró AIDE, muestran cómo cayeron a la mitad los pacientes que consultan por infarto agudo de miocardio, y esto se debe no a que el virus previene el infarto, sino que a probablemente que muchos pacientes con infarto no han estado consultando, y por ende han sido privados del tratamiento que es la apertura rápida de la arteria, que como ustedes saben, reduce la morbimortalidad de los pacientes. Nosotros en el IGUA también vemos en esta curva cómo nos cayó la actividad ambulatoria, no solo las urgencias, sino también la actividad ambulatoria programada, se vio dramáticamente reducida en el contexto de la pandemia. Y esta restricción al acceso a la salud parece provocar un daño colateral. Un poco para ejemplificar esto, les muestro estos dos gráficos, el de la izquierda es de España y el de la derecha es de Italia. La línea negra horizontal que ven es la mortalidad histórica, la cantidad de muertes históricos que había en esos lugares. En rojo, el área colorada más oscura son los muertos por COVID, y el área rosa más claro son los muertos, el exceso de muertos que se observaron, pero no por COVID, sino por otras patologías. Lo mismo se vio en España, lo mismo se vio en Italia, y en múltiples países, no solo de Europa, que son estas estadísticas, sino también hay estadísticas similares en los Estados Unidos. Donde lo que se ve es que los pacientes en los lugares donde hay pandemia consultan menos, y eso se traduce en un exceso de mortalidad. Esta diapo les va a resultar conocida porque se la acabo de capturar a AIDE y muestra cómo los pacientes en Argentina están consultando por infartos mucho más graves que el año pasado, lo cual seguramente tiene que ver con que el paciente consulta más tarde y consulta menos por culpa de esta pandemia. Nosotros analizamos en un trabajo estadístico que ya publicamos qué cantidad de muertos puede provocar esto en Argentina, por los pacientes cardiovasculares que consultan menos y tarde, y estimamos que puede provocar entre 3.000 y 10.000 muertos en este año por culpa de la pandemia. O sea que esto nos motiva a que tenemos que tomar acciones para tratar de que los pacientes cardiovasculares sigan manteniendo la continuidad de su cuidado. Las estrategias que elegimos en el IVA o que implementamos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires para mantener la continuidad del cuidado y para lograr que los pacientes sigan siendo atendidos, pueden ser divididas en tres ejes estratégicos, que son similares a las que comentaba Irene Rosario y que les voy a desarrollar un poco qué particularidades tuvieron en nuestro centro. Por un lado está el tema de la telemedicina. Si el paciente no puede o no se anima a venir a ser atendido con nosotros, una posibilidad que brinda la tecnología hoy en día es a través de la tecnología digital, a través de la tecnología móvil, poder acceder a nuestros pacientes. De esta manera lo que hicimos fue intentar aprovechar todas las variantes que tiene la telemedicina, que pueden ver en pantalla, para seguir atendiendo a nuestros pacientes. Tenemos sistema de telemonitoreo online que detecta arritmias y se reportan en tiempo real. Tenemos una prueba piloto en pacientes con insuficiencia cardíaca que se iban de alta con una serie de dispositivos que reportan automáticamente si el paciente aumenta de peso, oxigena menos o tiene variaciones anormales de su presión arterial. La teleradiología que permite informar los estudios radiológicos sin la necesidad de que el médico asista de manera presencial. Y la telerehabilitación. Pero probablemente la estrella de la telemedicina que permitió mitigar el daño de la pandemia fue la videoconsulta, o lo que llamamos también consulta virtual, que en nuestro centro hacíamos unas 150 consultas virtuales por mes, y rápidamente nos pusimos en movimiento, la doctora Alfonsina Candielo, que lidera este programa, se puso en movimiento, y lo que hicimos fue pasar de unas 150 consultas virtuales por mes a, como ven en la curva, aproximadamente 150 consultas virtuales por día. Esto nos permitió acceder a los pacientes, hablar con ellos, poder detectar qué pacientes deberían venir físicamente y en muchos casos también resolver sus problemas de manera remota. Así que de esa manera pasamos de una etapa inicial donde la consulta virtual era de bajo volumen y muy personalizada
a una etapa COVID en la cual había un alto volumen y la gestión de esas consultas virtuales ya fue automatizada y no era tan personalizada como antes. Pero también vimos que la consulta virtual tenía limitaciones. Como ustedes saben, en la consulta virtual no podemos hacer examen físico, la medición de los parámetros está tercerizada en el paciente, es él el que se tiene que medir la presión, es él el que se tiene que medir la oxigenación, el peso. Entonces, eso es una franca limitación porque dependemos de que lo sepa hacer y que tenga los elementos para ello. Y por supuesto, cuando el paciente está en la casa, no disponemos de exámenes complementarios que son claves para un diagnóstico precoz de las patologías cardiovasculares. Por eso rápidamente nos dimos cuenta que no bastaba con las consultas virtuales, que eran útiles, pero no alcanzaba y que teníamos que hacer mucho más. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, tenemos que traer a los pacientes a ser atendidos en el ICVA, pero sin exponerlos a un riesgo significativo de contagio por eso. Entonces, lo que hicimos fue tratar de transformar rápidamente nuestra institución en una institución lo más segura posible en términos COVID, para lo cual implementamos las medidas que implementaron, creo yo, en la mayoría de los centros. Nosotros identificamos 5 medidas universales de seguridad COVID: triaje al ingreso, higiene de manos por parte del paciente y del personal, uso de elementos de protección personal por parte del paciente y del personal, evitar aglomeraciones, y la quinta medida era la limpieza de las superficies con alcohol al 70% que iba a tocar el paciente, presenciada por el paciente, para no solo mitigar el riesgo de contagio, sino que el paciente lo pueda verificar y se vaya mucho más tranquilo de que estuvo visitando una institución en la cual el riesgo de contagio había sido minimizado en la medida de lo posible. Para poder implementar todos los cambios, los múltiples cambios que requería esto en tan poco tiempo, elegimos una estrategia que nosotros denominamos Programa de Seguridad COVID, que tiene distintos componentes. Por un lado estuvieron las normas, en las cuales cada uno de los expertos, esto estuvo muy liderado por el área de infectología, por el doctor Nacinovich, que es el jefe de infectología, donde generamos normas que establecían cuáles eran las mejores prácticas en cada uno de los procesos para que sean seguras. Después también, obviamente, tuvimos que implementar un rápido programa de capacitación para que la gente conozca y entienda y comprenda el contenido de esas normas. Y otra de las herramientas que utilizamos fue una certificación interna. Lo que hicimos fue hacer de cuenta que venía ITAES, hacer de cuenta que teníamos que pasar por un estricto proceso de certificación con una fecha específica, y evaluábamos de manera multidisciplinaria en cada uno de los diferentes ámbitos del ICVA si se cumplían una serie de parámetros preestablecidos, que eran 15 parámetros preestablecidos, que deberían ser verificados en terreno con pacientes reales. Esa fue una herramienta que nos permitió acelerar mucho la transformación cultural y la transformación de procesos que requería el programa de seguridad COVID. Después de esto implementamos todo un programa de auditoría y control. Tenemos gente patrullando permanentemente el instituto que tiene una aplicación en el celular que permite detectar si se cumplen en el terreno real las medidas que se deben cumplir, una especie de checklist electrónico. Y por último tenemos lo que llamamos la mejora continua, que son todos los cambios que vamos realizando día a día, porque muchas veces nos damos cuenta de que hay que seguir transformando, hay que cambiar, por ejemplo, a veces la cartelería, el flujo de pacientes, todos esos cambios que en la norma pensábamos que iban a funcionar y muchas veces en el mundo real deben ser cambiados. Algunos números: ya generamos 41 normas, ya capacitamos 1.004 capacitaciones individuales, el programa de certificación COVID tenía que pasar por 15 aspectos para poder pasar exitosamente cada una de las áreas. Hemos realizado ya 722 mediciones de adherencia al programa de seguridad documentadas, y la mejora continua, no tengo ningún número porque es algo que todos los días va ocurriendo, esos pequeños cambios que vamos haciendo para que el ICVA sea cada vez más seguro. Y por último, quedaba muy claro que parte del no venir de los pacientes tenía que ver con el miedo y tenía que ver con el desconocimiento. No solo por parte de los pacientes, sino también por parte de los médicos. Eran muchas veces los médicos los que no se animaban a hacer venir a los pacientes, aun cuando los pacientes tenían un problema de salud que en otro momento no hubieran dudado en hacerlo venir físicamente. Así que tuvimos que implementar una campaña de comunicación que tenía básicamente 3 mensajes.
Por un lado, inculcábamos al paciente en que aprenda cómo cuidarse del COVID, en que aprenda cómo no contagiarse. Esto era muy relevante, sobre todo al principio, donde no quedaba claro muy bien qué había que hacer. El otro eje de comunicación de la campaña de comunicación fue el tema de cuidarse el corazón, cuidar lo cardiovascular. De hecho, la publicación que hicimos sobre la estimación de cuál podía ser el daño por no contraer lo cardiovascular por culpa de la pandemia fue publicada y fue difundida en los medios. Y por último, tratar de hacer comunicaciones que muestren que el ICVA es seguro para que la gente pueda venir sin miedo y no postergue sus cuidados por temor a contagiarse. Esos fueron los tres ejes que tenía la campaña de comunicación. Esa campaña de comunicación tuvo diferentes audiencias y diferentes canales. Uno podría preguntar, ¿cuáles fueron las audiencias? ¿Cuáles fueron los canales? Y básicamente lo que quiere mostrar esta imagen es que las audiencias fueron todos y los canales fueron todos. Es decir, hubo que hacer un abordaje no solo a los pacientes, sino a los médicos, no solo a los médicos del ICVA, sino a los médicos externos al ICVA, que en ocasiones nos derivan sus pacientes, a los financiadores y a la comunidad en general. Y los canales, hoy en día no hay un único canal universal efectivo, hubo que hacer uso de todos los canales disponibles para poder llegar a la comunidad, llegar a la opinión pública, que tomen conciencia de que hay que tener cuidado de no contagiarse el COVID, pero también hay que continuar con el control de sus patologías preexistentes o de sus patologías nuevas que se expresan en pandemia. Así que para terminar y concluir, podemos decir que la epidemia genera daño no solo por el virus de acción directa a las personas que infecta, sino también un daño a aquellos pacientes que no consultan por temor o por las restricciones en la circulación, y que para mantener la continuidad del cuidado es vital hacer un uso racional de la telemedicina, pero también de la medicina asistencial convencional, adaptando los procesos para que sean seguros y no expongamos al riesgo al paciente que confía en nosotros a venir a nuestra institución a un riesgo de contagio. Así que hasta acá es la charla. Dejo de compartir la pantalla. Muy bien, muy clara la presentación y en primer lugar agradecer a los expositores por la preparación del material y realmente muy enriquecedor. A ver, ¿se escucha? ¿Perdón? Sí, perfecto. Ah, perfecto, perdón. Y muy claras las tres presentaciones y básicamente hemos visto las estrategias de tres instituciones dirigidas a transformar un poco el temor tanto de los profesionales que trabajan dentro de la institución como de los pacientes para transformarlos en estrategias de atención y cómo esta pandemia de una situación bastante difícil se puede transformar en una oportunidad para implementar circuitos de mejora. Vamos a dar paso ahora a Ricardo, si te parece, algunas de las preguntas. En el chat veo que el doctor Ricardo Otero está preguntando sobre la certificación COVID interna implementada por el ICVA. Quiere interiorizarse seguramente para incorporar algún manual de acreditación que tiene en mente. Adelé, por favor, si nos podés explicar un poquito más. Bueno, lo de la certificación interna para nosotros fue fantástico. Este año a nosotros nos tocaba recertificar ITAES, pero por el tema de la pandemia obviamente hubo que postergarlo, pero lo que hicimos fue hacer de cuenta, como les decía antes, que nos tocaba certificar. Entonces había una secuencia en la cual nosotros visitábamos el área que íbamos a certificar a la semana siguiente, por ejemplo la guardia, o por ejemplo la unidad coronaria, el área que sea, y lo que hacíamos era, en ese área, identificar lo que nosotros llamábamos un embajador de la seguridad COVID, y un líder de la transformación cultural que había que hacer en ese área. Lo que hacíamos era identificarle y explicarle cómo iba a ser la auditoría que iba a ocurrir a los 15 días, a la semana, que tenía 15 ítems. Esos ítems eran, por un lado, las 5 medidas universales, si se cumplían, saber si el personal que trabajaba en ese área conocía las normas COVID pertinentes a ese área, en fin, eran 15 ítems que trataban de verificar en terreno si la gente había sido capacitada, si la gente conocía las normas y si la gente realmente las aplicaba. En esa semana, porque lo hicimos muy rápido,
cada área tenía una semana desde que le avisábamos que íbamos a ir e identificábamos el líder interno hasta que lo visitábamos, pasaba una semana y lo íbamos ayudando todos los días a ejecutar los cambios necesarios para certificar exitosamente. El primer día ya le pedíamos que ellos enumeren un listado de todas las cosas que ya habían cambiado y un listado de todas las cosas que deberían cambiar para certificar exitosamente. De esta manera podíamos, por un lado, ver todo lo que ellos ya habían hecho, que era mucho, y por el otro, ver todo lo que faltaba por hacer esa semana. Y el día de la certificación íbamos con el doctor Francisco Nacinovich, que es el infectólogo, íbamos con el director médico, iba yo como director de calidad, iba la oficial de seguridad del paciente, en fin, era toda una comitiva de mucha gente en la cual también se documentaba de manera fotográfica toda la visita en terreno y hacíamos de cuenta de que estábamos auditando a otra institución, que la visita era otra institución y éramos muy estrictos para tratar de asegurarnos de que en el mundo real, con los pacientes reales, se estaban haciendo las cosas correctamente. Ese fue el proceso un poco que nosotros llamamos certificación interna. Muy bien, muchas gracias. Quisiera, esto a título personal, preguntar al Instituto Cardiovascular de Rosario, particularmente cómo manejaron la situación de los pacientes de urgencia, ya que relataron la integración del sistema de ambulancia, el manejo del paciente con un evento agudo, los niveles de protección y ante la imposibilidad muchas veces de poder hacer un interrogatorio tipo triage para descartar si el paciente es o no sospechoso de COVID, ¿cómo manejaron la situación, tanto internamente como con el paciente? Bueno, hay dos escenarios posibles en ese caso, o tres. Uno de los escenarios, el paciente puede comunicarse y es trasladado por un servicio de emergencias, en ese caso se hace doble triage, un triage que consensuamos con los servicios de emergencia y que es comunicado al médico receptor en ICR. Si el paciente tiene riesgo bajo o intermedio de estar contaminado por el virus, es aceptado, y si tiene alto riesgo es redireccionado al centro médico E para su recepción y manejo general. En caso de que el paciente sea un paro cardiorrespiratorio reanimado, por ejemplo, un paciente que no pueda ser evaluable desde el punto de vista del riesgo, se toma como COVID positivo, se ingresa a un área de aislamiento, se realiza hisopado y hasta tanto tener el resultado en el transcurso de las siguientes 5 horas, se trata como si fuera COVID. De modo que reducimos las chances de ingreso de un paciente COVID positivo, pero en caso de que esto ocurra, no tenemos riesgo de transmisión local y de generar un clúster interno. Bien, muchas gracias. Mi última pregunta es al doctor, a Mariano particularmente, quería que si puede contarnos un poco la experiencia del ICVA en el evento del Congreso de Pacientes que ha realizado, que nos parece una experiencia muy interesante. Perdón, ahí está. Bueno, esa fue una iniciativa muy interesante, fue una iniciativa surgida de nuestro comité de pacientes, en el cual lo que hicimos fue un congreso de cardiología, pero en realidad fue diseñado por los pacientes y dirigido a los mismos pacientes. Fue un congreso que duró varias horas, con múltiples disertantes y expertos de todo tipo, pero la particularidad que tenía era de que estaba diseñado por y para los pacientes, y la intención fue que nosotros que estamos profundamente convencidos de que para lograr el éxito en la calidad de atención es clave escuchar la voz del paciente y es clave ponerlo en el centro de la escena, y creíamos que para esta campaña de comunicación que quería educar a la gente, que quería que conozca los riesgos, que quería que sepa cómo cuidarse, era clave que ellos nos ayuden a explicarlo lo mejor posible, porque a veces los médicos somos buenos para comunicar entre colegas, pero no, por ahí no somos del todo claro cuando queremos comunicar al público en general. Así que fue una linda experiencia, fue la primera en nuestra institución, fue muy gratificante trabajar con ellos codo a codo, yo digo que se metieron en el backstage de la medicina y que están ayudando a mejorarla, así que fue muy gratificante, participaron 2.600 personas, así que estamos muy contentos. Muy bien,
Muy bien, quisiera ahora dar paso al doctor Ricardo Durlach para que nos comente desde la Fundación ITAES las posibilidades que tiene esta entidad de apoyar de alguna manera a las instituciones que quieran trabajar en estos criterios de seguridad. Bien, gracias. Simplemente recordarles que la Fundación está en condiciones, a través de todos sus expertos, si ustedes entran en la página verán que tenemos un equipo de lujo, muchos de ustedes forman parte de este el grupo de expertos que tiene toda la intención de ayudar a las instituciones a mejorar su sistema de seguridad. Aprendemos de todos los talleres que escuchamos y lo cierto es que muchas veces un factor, un evaluador externo, un proyecto externo, ayuda a la gente responsable de la institución a aplicar o validar los protocolos de seguridad que están funcionando. Simplemente decirle que ese rol de evaluador externo, de referente para poder discutir los protocolos que se están aplicando, la Fundación puede ayudarlos mucho. Eso es todo. Gracias. Eduardo, yo tengo una pregunta. Adelante. En realidad se la dirijo a la doctora Estropi porque algo habíamos charlado por teléfono, pero la hago extensiva a Mariano y a ustedes, Eduardo. Porque en teoría las estrategias para cardiovasculares deberían ser traspolables a cualquier otra situación de pacientes crónicos, ¿sí? O pacientes. Y yo te había consultado, Aide, sobre los neurovasculares, que ustedes tienen también mucha asistencia a ese tipo de pacientes. ¿Qué experiencia han tenido? Si es similar a los infartos. Muy similar. Reducción del número de consultas, consultas más tardías, pacientes secuelados fuera de periodo ventana para trombólisis o para procedimientos hemodinámicos. De hecho, hicimos protocolos específicos para este tipo de actividad y difusión al respecto. ¿Ustedes, Mariano, ven neurovasculares también? No, nosotros no somos cardiovasculares, pero no hacemos neurointensivismo ni neurovasculares, solo cuando ocurren como complicación o de un infarto o lo que sea. Pero sí tuvimos, nosotros tenemos de vecinos al Freni enfrente y tuvimos una campaña de comunicación juntos porque ellos tenían los mismos problemas, tuvieron récord de muertes y de problemas de pacientes muy graves que consultaban muy tarde por problemas neurológicos, así que viendo que teníamos problemas similares decimos hacer una estrategia de comunicación común en algunas campañas que realizamos. Pero Claudio Penza, que es el director médico, nos comentó que estaban viendo que a la guardia de ellos caían los pacientes demasiado tarde, y con lo cual obviamente en neurología eso se traduce en muy pocas chances de lograr un éxito terapéutico. Así que trabajamos junto con ellos en la campaña. Nosotros nos encontramos en nuestra institución particularmente con el problema de que efectivamente, como fue reportado, la tasa de pacientes que consultan por infarto a la institución cayó a la mitad. Ahora en el mes de eso fue en abril particularmente, en mayo se recuperó un poco y estimamos que estamos en un 70% de lo que debiéramos para ahora el mes de junio, 70-75%. De todas maneras, uno de los aspectos que me gustaría que la doctora Banger nos comente es la estrategia que se implementó respecto al ingreso del paciente que ahí no se puede recabar inmediatamente si es sospechoso de COVID o no, y el conflicto que nos encontramos en el manejo del paciente, la optimización de los elementos de protección personal que son caros y bastante difíciles de manejar, y la estrategia que se articuló con la provincia a fin de hisoparlos con prontitud y tener los resultados de manera pronta. Bueno, como ustedes saben, porque ya lo habíamos mostrado en un taller anterior, nosotros hicimos 25 capacitaciones en total que llegaron a los distintos estamentos, y una de las cosas que más nos importó
era que pudieran los profesionales dar el paso de llamar al centro call center para poder definir las situaciones de los pacientes. Recibíamos pacientes que llegaban al principio de Estados Unidos con trombosis de miembros inferiores o con tromboembolismo pulmonar, y entonces se los ponía inmediatamente en aislamiento con todo el uso del equipamiento de protección personal necesario, y se establecía el hisopado. En Corrientes, el hisopado lo hace un solo centro para toda la provincia, que es el laboratorio central, y entonces dependíamos de la prontitud de realización de ese hisopado para poder definir continuar o no en aislamiento de acuerdo a lo que hubiera dado el triage y la evaluación clínica del sector al cual llegó el paciente. Con el tiempo pudimos ir aceitando esto y logramos que el hisopado se haga cada vez más precozmente para disminuir sobre todo la ansiedad del personal, la necesidad de equiparse todo el mundo, aunque no estuviera cerca del paciente, por eso el manejo emocional del personal es muy importante, y para poder lidiar con esto. Del total de los pacientes que se internaron, a los cuales sometimos a hisopados, en total fueron 5 pacientes que ingresaron con TEP, post viaje al exterior. Fueron 3 pacientes con neumonías graves de la comunidad, y a partir de ahí ya es como que la cosa se fue organizando entre los distintos centros. Ustedes saben que nosotros somos un centro cardiovascular y de trasplante renal y de corazón, por lo tanto la provincia organizó un único centro hacia donde derivar a los pacientes. Y en función de eso pudimos establecer los tiempos, la necesidad de establecer la realización de hisopado para los pacientes prequirúrgicos cardiovasculares, y se tuvo que cambiar de internación el día previo a internación 48 horas antes, porque eso es lo que nos daba tiempo para evaluarlo al paciente, asegurarnos que no hubiera circulado por áreas donde hay circulación local del virus, y para definir la negatividad de su hisopado. Básicamente estas estrategias, la capacitación, la continua, la provisión de personal, creo que lo mostramos en el taller anterior. Si para ustedes en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, es difícil conseguir equipamiento de protección personal, no se imaginan lo que fue para Corrientes. Entonces el personal solidariamente en las 2 o 3 semanas que el instituto estuvo cerrado, salvo para las urgencias, se puso a confeccionar con las telas indicadas barbijos y camisolines, y tenemos camisolines plásticos, y ahora con orgullo la gente te ofrece esos camisolines que son reciclables bajo las normas de la Sociedad Argentina de Infectología, y con eso la gente está segura y realmente hemos podido trabajar mejor y cada vez con más cantidad de pacientes como antes. Ricardo Herrero, te paso. Rubén Bermucho quería hacer una pregunta, así que podés abrir el micrófono, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, excelente presentación. Felicito realmente a todos. Lo que quería consultar a los 3 centros que hicieron exposición, si ustedes han visto manifestaciones cardiovasculares directas del COVID, como se describe en la literatura. Hola, nosotros no. La verdad es que nosotros no. Hemos tenido algún que otro paciente positivo, pero que lo consideramos quizás un portador asintomático que estaba cursando su patología cardiovascular. En general el COVID, por lo que uno ve en la literatura, afecta al territorio cardiovascular en pacientes graves, y nuestros pacientes no han sido los más graves. Nosotros hisopamos a los pacientes previos a una intervención que requiere intubación como medida de seguridad,
y tuvimos de 130 y pico pacientes, dos en los cuales el hisopado dio positivo, pero no parecían tener síntomas respiratorios o síntomas por COVID. Nosotros tampoco. ICR nunca tuvo un caso confirmado de COVID. Los pacientes confirmados de Rosario se atendieron en Sanatorio Parque, que es la institución de Grupo Oronio Polivalente que está en funcionamiento para la asistencia de estos pacientes antes de la creación del Centro Médico E. Tuvimos en total 34 pacientes sospechosos, todos descartados con determinaciones analíticas. Carolina Lucena, en Sanatorio Parque, si hubo alguna experiencia con manifestación cardiológica inicial. Vimos 41 pacientes COVID positivos en total en el Sanatorio Parque, de ellos 20 fueron ambulatorios, 16 en sala general y 5 en cuidados críticos. De esos pacientes en cuidados críticos, 2 fallecieron, 1 llegó en paro cardiorrespiratorio en lo que sería el prehospitalario, se reanimó dentro de la institución, estuvo 48 horas en asistencia mecánica respiratoria y posteriormente falleció. El segundo paciente que falleció no solamente tenía falla hemodinámica, había agregado falla renal en diálisis, falla respiratoria y neurológica, así que eso fue lo que posteriormente desencadenó la muerte. Los otros 3 pacientes que estuvieron en cuidados críticos se recuperaron ad integrum, no han tenido secuelas, y estuvimos internados en el pediátrico, el único menor de 1 año de la provincia de Santa Fe COVID positivo, que posteriormente hizo un síndrome de Kawasaki. Pero el ecocardiograma era normal. En nuestro caso, nosotros no tuvimos pacientes COVID positivos. De los que mencioné, los 5 pacientes con TEP solamente, que venían encima de áreas de circulación local, fueron negativos en el hisopado. De las 3 neumonías graves, una paciente con una mielodisplasia, con una neutropenia, bacteremia por bacilos gram negativos, también fue negativa. Así que hasta ahora, de todos los hisopados que hemos hecho, en la cantidad de sospechosos, no hemos tenido ningún positivo. Sí, hemos tenido, coincidente con lo que mencionaban los cardiólogos, hemos tenido 3 pacientes que entraron con infarto masivo, se dice, con infarto masivo, y que no salieron de la reanimación, la emergencia, en 15 días, 3 de esos pacientes. Entonces, esas realmente fueron las alertas para acelerar la vuelta y la apertura de la institución a los controles. Algo que me olvidé de mencionar, el primer paciente que habíamos tenido, que el diagnóstico fue posterior, se presentó con un tromboembolismo pulmonar bilateral. Posteriormente se supo que era un COVID positivo, pero no tenía síntomas. Fue a mitad del mes de marzo, donde todavía no había evidencia de que el COVID genera ese fenómeno proinflamatorio ni procoagulante. Claro, procoagulante. Claro, gracias. Eduardo, yo ni en YouTube ni en el chat tenemos más preguntas. Hay un montón de felicitaciones a los expositores, pero no se las vamos a trasladar para que no se agranden. Muy bien, María. Así que, Eduardo, te dejo la posta y después le pedimos a José que haga algún cierre. Bueno, nada, simplemente agradecer nuevamente a los participantes por la dedicación y la calidad de las exposiciones y reconocerles, además de la calidad de los puestos, el manejo de los tiempos, porque realmente anduvimos muy bien en el manejo de los tiempos. Nada más de mi parte. Muchas gracias. Desde ya quiero felicitar a todos los panelistas. Fueron muy buenas exposiciones, muy concretas, sólidas y con un buen material visual y buenas estadísticas. Llamó la atención la duplicación de la mortalidad por infartos de miocardio que presentó el grupo Rosario, creo, lo cual habla claramente que es un tema a tener en cuenta, y sobre todo ahora, acá en lo que ahora se llama el AMBA, que ha crecido enormemente en estos días la cantidad de casos por COVID,
eso probablemente provoque, ojalá me equivoque, pero eso probablemente provoque más miedo en la gente y que vaya menos a atenderse con las problemáticas y los números que ustedes muestran, que bueno, las enfermedades de base son tan importantes como este COVID. O sea, hay que tener un algo integral. Nosotros en la clínica San Camilo, en estos días hemos tenido un fuerte aumento de la casuística, y la verdad que si esto sigue así, espero que la gente recapacite y no tenga el temor de ir a la consulta. Así que desde ya, bueno, felicito a todos, muchas gracias por su presencia, y sepan que el ITAES está siempre los 365 días del año dispuestos a escucharlos para todo lo que necesiten. Buenas noches. Y saludos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. 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 Gracias a todos.